amigos, desde el estudio de grabación Michelle Medina Prado, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Ecuador Olímpico, donde conoceremos las últimas novedades del deporte olímpico nacional y mundial. Soy Mau Garcerant Neme y los invito a que se deleiten de esta nueva programación. Quiero recordarles, antes de empezar, que no debemos olvidar que la pandemia no ha terminado y que para hacer de nuestro país un Ecuador sano, debemos mantenernos unidos en distancia. ¡Empecemos! Arrancamos nuestro programa celebrando los logros históricos en varias disciplinas deportivas alcanzados por nuestro Team Ecuador en los últimos días. Empezamos con atletismo, donde nuestro seleccionado de la prueba posta femenina 4x100 sorprendió al mundo y consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aquí el detalle con los protagonistas. Simplemente impresionante. Con esas palabras se resume la brillante actuación del Team Ecuador en el Campeonato Mundial de Relevo Silesia 21, en el que la posta femenina 4x100 clasificó por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos. Las velocistas Ángela Tenorio, Anaís Suárez, Virginia Villalba, Marisol Landazuri y Julián Angulo acapararon las miradas no solo por su belleza, sino además por su rapidez en la pista del Silesian Stadium en Polonia, para alcanzar lo que hasta ahora había sido imposible para Ecuador. Con un impecable desempeño durante la primera jornada, las cuatro tricolores terminaron terceras en su hit con nuevo récord nacional 43.86 segundos. La mejor parte de ese logro es que cronometraron el quinto mejor tiempo de los 16 equipos participantes, es decir, entre los 8 mejores relevos que clasifican a Tokio. Hola, soy Ángela Tenorio, formo parte del equipo 4x100, estoy muy muy feliz el día de hoy haber clasificado para la final el día de mañana. Bueno, estoy muy feliz porque clasificamos a los Juegos Olímpicos y bueno, es algo emocionante y mañana tenemos que pelear la medalla. ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Nosotros estamos muy contentas, hemos trabajado mucho por esto, somos ecuatorianos, somos guerreros y estamos en la final y mañana le vamos a dar con todo porque nosotros somos ecuatorianos. Estoy agradecida y muy complacida de haber compartido con el equipo del 4x100 y bueno, mañana también a darlo duro, a correr y sacar un buen resultado. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! En la segunda jornada corrieron dos finales seguidas de manera extraordinaria. Tenorio, Suárez, Angulo y Landazuri confirmaron en la pista el quinto lugar en el 4x100. Inmediatamente y sin tiempo para festejar, Villalba ingresó por Angulo para correr el 4x200, prueba en la que se colgaron la histórica medalla de bronce. Las felicitaciones no se hicieron esperar. El mismo presidente de World Athletics, Sebastián Coes, saludó con un abrazo al titular de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, por este histórico acontecimiento. En tanto, World Athletics en su sitio web preparó una nota especial titulada Somos un gran corazón, como el relevo femenino 4x100 de Ecuador y su historia olímpica en Silesia. Ecuador también participó en el mundial con su posta masculina 4x200 liderada por el medallista mundial Alex Quiñones. El equipo que lo completaron Anderson Martínez, Steven Salas y Catriel Angulo se ubicó cuarto con récord nacional de 1 minuto 24.89 segundos. Con la posta femenina, el Team Ecuador acumuló 5 cupos más a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que el equipo está conformado por 4 competidoras y una suplente. Así, atletismo es hasta ahora la disciplina con más clasificados, alrededor del 60% de todas las plazas. Otro deporte que marcó un logro único es la lucha olímpica, que también tendrá representación por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Lucía Yepes, destacadísima atleta riocense, obtuvo el cupo para el Team Ecuador en la división 50 kilogramos. Estas sus expectativas. Con apenas 20 años, la quevedeña Lucía Yepes alcanzó el cupo a sus primeros Juegos Olímpicos a nivel absoluto, tras quedarse con la medalla de plata en la división 50 kilogramos del clasificatorio mundial de lucha en Sofía, Bulgaria.
Una proyección de mayor puntaje le dio la victoria a la ecuatoriana, que igualó 6-6 en el duelo de semifinales ante la dos veces olímpica Patricia Bermúdez, cuarta en Río 2016. Ella fue la más fuerte, también tuve un combate súper apretado con la de Francia. Y de ahí la final sí no la competí por lesiones de mi hombro. Tuve los hombros súper cargados, ya venía eso desde los entrenamientos. Venía trabajando lo que era peso y todo y tenía mucho cargo. Lucía, quien fue abanderada del Team Ecuador que nos representó en los Juegos Suramericanos Juveniles Santiago 2017, cuenta que hace 3 años se desmoronó al no poder alcanzar el boleto a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Se me vino mi mundo abajo, que llegué a Ecuador, llegué a mi casa, no quería saber de la lucha, solo lloraba de mi derrota. Pero ahí estuvieron mis padres, mis amigos, donde ellos me decían, una derrota no te puede hacer menos, tienes que seguir avanzando, que vienen cosas buenas para ti. Después dije, hasta los campeones olímpicos pierdan, vamos para arriba, que esto recién comienza. Hoy la vida le dio otra gran oportunidad, pero esta vez la de llegar a la máxima cita que aspira todo deportista. Su logro no es una casualidad, pues venía de colgarse oro en un evento sub-23 y en el torneo senior Dan Kolov Nikola Petrov. Ha sido muy duro por la pandemia, me mantení trabajando en mi casa con una pareja que tenía. De ahí trabajando en la madrugada, como no se podía salir por la pandemia, en la madrugada como no había tanta gente me tocaba correr. Y de ahí me fui a México un tiempo a seguirme mejorando. Y de ahí me fui 3 meses a Europa, que logré primero participar en un campeonato sub-23 que quedé como mejor deportista de la competencia y cogí oro. Y de ahí me fui al Dan Kolov, que también cogí oro, y de ahorita es la clasificación. Ahora su preparación no solo se encamina a los Juegos Olímpicos, al ser juvenil también buscará la plaza a los Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Como yo todavía soy juvenil, todavía tengo 20 años, este año tengo el Panamericano, que va a ser en México, y ahí los Juegos Panamericanos, los primeros juveniles, que va a ser en Colombia. Si se da, podemos ir al Mundial, que va a ser en Rusia. En el clasificatorio Mundial de Lucha también participaron otros tricolores. Luisa Valverde avanzó hasta los cuartos de final de la división 53 kilogramos. Bueno, en este momento me encuentro un poquito decepcionada por la situación del clasificatorio olímpico, donde no pude dar la clasificación al Ecuador, pero al mismo tiempo motivada por el hecho de que sé que puedo dar más, y así que se viene en competencia y dar las medallas a Ecuador. La deportista está a la espera de la confirmación por la plaza olímpica. En el Campeonato Mundial 2019, que otorgaba cupos a los 6 primeros lugares, Luisa se ubicó séptima. Tras la declinación de Norcorea de asistir a Tokio, a la ecuatoriana le correspondería esa cuota. Esperando alguna confirmación. No puedo decir que estoy en Tokio hasta que no se haga oficial, pero hay que esperar una documentación que diga que ya está la clasificación, así que solo esperar y esperar. Hasta entonces, la atleta se enfoca en sus eventos de este año. Ahorita tengo un Panamericano en Guatemala para poder volver a ser campeona panamericana. Tengo que participar ahí y más que todo también en el ranking, porque todavía cuento con mi ranking como cuarta al nivel del mundo. Por ello, ambas se reunieron con representantes de su federación y los metodólogos del Comité Olímpico Ecuatoriano, institución que seguirá apoyando su preparación. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. ¡Ya volvemos! A donde vayas, lleva contigo tus latas de atún Campos. Lomos de verdad. Su sabor es delicioso e infaltable en tus comidas. ¡Pruébalos ya! Atún Campos, lomos de verdad. Estamos de regreso. Y el Team Ecuador de marcha hizo historia y dio cátedra en casa al adjudicarse la Copa Panamericana Luis Chocho San Martín, evento en el que participaron más de un centenar de atletas de 11 países. El seleccionado tricolor no solo sumó 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce, sino que también alcanzó una marca olímpica. Vamos con la nota. Por
primera vez en la historia, Ecuador se coronó campeón general de la Copa Panamericana de Marcha Luis Chocho San Martín, que se desarrolló en Guayaquil, tras alcanzar 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce, registrar una marca olímpica y liderar el tablero con 59 unidades. El certamen congregó bajo todos los protocolos de bioseguridad a más de 100 marchistas en busca de la clasificación olímpica. Bueno, nos da una gran experiencia, un altísimo nivel del evento, fundamentalmente porque ha venido la presencia de deportistas del orbe, campeones mundiales, eso es importante, es un nivel que casi es un mundial, sabiendo de que Latinoamérica tiene grandes exponentes en la marcha. La jornada, que arrancó muy temprano a las 6 horas, pronto se tornó cálida y con mucha humedad. Es un gran termómetro para que los deportistas sepan a lo que se viene. Realmente las condiciones de Guayaquil son innegables para entrenar y competir en este nivel, porque Sapporo viene con ese mismo clima. De hecho, recordemos que cambiaron las sedes para bajar la temperatura de Tokio. Y esto estamos viendo de que va a ser lo ideal. Solo la ecuatoriana Paola Pérez logró ratificar su marca olímpica con 1:30:37, lo que le valió para coronarse campeona panamericana en 20 kilómetros. Muy contenta, una prueba bastante dura, bastante estratégica. Hemos trabajado mucho para buscar podium y ratificar marca para Tokio. Lo hemos conseguido a pesar de que las condiciones climáticas se nos prestaron bastante fuertes. El segundo lugar fue para Carla Jaramillo y tercera se ubicó Vivien Santana de Brasil. En varones, tras una ajustada disputa en la distancia de 20 kilómetros, el colombiano Eider Arévalo, campeón mundial en 2017, se colgó medalla de oro, seguido del brasileño Caio Bonfim Oliveira y del ecuatoriano David Hurtado. Me siento muy feliz por haber mejorado mi marca. El tiempo fue de 1:21:47. Me queda 47 segundos de la marca Juegos Olímpicos, pero de la manera que se desarrolló la competencia, pues creemos que estuvo muy bien. Las distancias más largas se las llevaron los ecuatorianos. Jonathan Amores, medallista de plata mundial a nivel juvenil en 2016, se quedó con la medalla de oro tras 4:04:52 de recorrido en los 50 kilómetros, superando a los mexicanos Jair Palma y Leiber Ojeda. Contento de que también pueda obtener el primer lugar. Sin embargo, también estoy feliz de que en mi carrera deportiva he podido obtener una medalla panamericana en 20 y en 50 kilómetros. Entonces, estoy muy feliz en ese aspecto y ahora tratar de buscar esa clasificación a Juegos Olímpicos. Desde pequeño he soñado estar en una cita olímpica. En los 35 kilómetros damas, prueba clasificatoria para el Mundial de Atletismo en Oregon 2022, Natalie León se colgó la presea dorada con un tiempo de 2:54:44, superando con gran ventaja a Libertad Morales de México y Janet Mamani de Bolivia. Vine enfocada a la marca, pero no salió y nada, pues me motiva a seguir trabajando más. Yo sé que en el cielo está ahorita, está feliz. Ahorita, como en todo evento se le extraña mucho, entrenamiento se le extraña bastante y te dedico también para él y para mi mami por el Día de las Madres. Ahora los marchistas de 20 kilómetros que aún no han podido alcanzar la mínima esperan su última oportunidad en el Gran Premio Internacional Cantonés de La Coruña, previsto para el 5 de junio en España. El periodo de calificación para este grupo se cierra el 29 de junio del 2021, mientras que para los 50 kilómetros es hasta el 30 de mayo. El tenista juvenil ecuatoriano Álvaro Guillén sigue cosechando éxitos y ahora buscará consagrarse en Europa, luego de que la Federación Internacional de Tenis y el Fondo de Desarrollo de Grand Slam lo escogieron para que forme parte del equipo ITF, que cumplirá la gira europea en la que se jugarán 2 Grand Slam, Roland Garros y Wimbledon. Estas sus expectativas. El ecuatoriano Álvaro Guillén se prepara intensamente para enfrentar sus más grandes desafíos de este año, los Grand Slam, Roland Garros y Wimbledon categoría Junior. El tenista de 18 años de edad fue nominado por la Federación Internacional de Tenis y el Fondo de Desarrollo de Grand Slam para participar de la gira europea como parte del equipo ITF. Pues estoy muy feliz por eso, porque ha sido gracias a mi trabajo duro, entrenamiento.
y pues nada, estoy muy, muy feliz por eso, por ir a competir allá a estos torneos tan importantes que son los Grand Slam. La gira que arranca en pocas semanas iniciará en París, Francia y culminará el 11 de julio en Londres, Reino Unido. Viajo el 30 de este mes y tengo 5 días de entrenamiento en París y de ahí empieza Roland Garros. Después de eso me voy a Londres a entrenar, de ahí juego Roehampton, grado 1, ITF y después también Wimbledon. Guillén se ubica actualmente en el puesto 22 del ranking mundial juvenil. En marzo pasado en Colombia logró el título del torneo ITF J1 Barranquilla en dobles y el vicecampeonato del JB1 Armenia en singles. En febrero empezó la gira grado 1 ITF Junior, que son pues en dos Sudamérica, son torneos grado 1 que son bastante importantes para sumar en el ranking a nivel ITF y pues me fue bastante bien. En el último llegué a la final y gracias a eso pues pude clasificar a esto, se puede decir, y me han invitado al ITF. Su entrenador Pablo Quiroz lo conoce desde los 12 años de edad, pero no fue hasta el 2020 cuando el tenista retornó al país durante la pandemia que se afianzaron los entrenamientos rumbo a la profesionalización. Para un entrenador es muy gratificante. Sobre todo porque él cuando vino el año pasado estaba más o menos en el puesto 300 y yo ya lo conocía a él, yo le dije a él, tú te vas a meter top 10, tú vas a entrar a los Grand Slams, así que lo que queda del camino es corto, para mí él va a estar entre los 10-5 primeros del mundo. El instructor de la Academia Gómez Viver destaca la dedicación al deporte entre sus principales virtudes. Desde chico fue muy profesional. En cuanto a los entrenamientos, alimentación, descansos, todo fue muy profesional. Aparte que le encanta jugar, le encanta entrenar, siempre para un entrenador que te pidan más es importante y él es de esos chicos. Y cosas por mejorar, parte física para ponerse al nivel de los otros jugadores y de ahí capaz algo de la parte mental, pero para mí cuando la parte física ya esté igual que la de los profesionales, él ya la parte mental no va a tener problemas. Ahora que está entre los 60 mejores juveniles del mundo que juegan los Grand Slam Junior, Álvaro solo tiene un objetivo. Seguir entrenando hasta llegar allá y darlo todo allá. O sea, espero que me vaya lo mejor posible. O sea, yo pienso en ir a ganar esos torneos. Él y yo hablamos de quedar campeones. Así que para nosotros esa es la meta. En todos los torneos que juguemos, así esté al frente Nadal, Federer o quien sea, para nosotros es quedar campeón y levantar la copa. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. A donde vayas, lleva contigo tus latas de atún Campos. Lomos de verdad. Su sabor es delicioso e infaltable en tus comidas. ¡Pruébalos ya! Atún Campos. Lomos de verdad. Guayaquil terminó siendo un extraordinario anfitrión del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico, el cual contó con la participación de atletas de 9 países y en donde el Team Ecuador brilló con luz propia al consagrarse campeón de clubes y destacó con figuras seleccionadas como Samia Álava, Keila Díaz, María Eduarda Fuentes y Amaya García. Veamos el detalle. Ecuador demostró capacidad organizativa de primer nivel en momentos de pandemia como anfitrión del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico, que se desarrolló en la renovada pista del Coliseo Voltaire Paladines Polo en Guayaquil. Alrededor de 350 deportistas de 9 países se dieron cita al evento, que se cumplió bajo todas las medidas de bioseguridad. Que hay que destacar, estamos en una época muy difícil en el mundo, no es fácil hacer eventos deportivos en este instante y obviamente las organizaciones que asumen este tipo de compromisos, pues hay que resaltarlos. Aquí debemos aplaudir la Federación Ecuatoriana de Patinaje que ha asumido este reto que le ha entregado la ORSK América de organizar este Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico. También hay que resaltar muchísimo el apoyo institucional y el apoyo de los gobiernos. Yo tuve la oportunidad de venir a este escenario hace un año y medio, cuando este escenario realmente no cumplía ninguno de los requisitos que debe cumplir un escenario para un evento de esta magnitud y de esta categoría. Le hicieron todas las intervenciones
y lo arreglaron adecuadamente para que hoy se hace de este campeonato panamericano. Debemos felicitar a la dirigencia ecuatoriana del patinaje por haber asumido este compromiso tan importante y por haber podido realizar un evento que a todas muestras ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad que requiere la actual pandemia. La Federación Ecuatoriana de Patinaje adquirió la sede del evento en 2019 durante los Juegos Panamericanos. En ese tiempo, su presidenta Marisol Castro asumió los compromisos que hoy son una realidad. Para nosotros, el simple hecho de haberlo podido realizar ya nos ha hecho triunfadores. Hacer un evento, un torneo de este tamaño, en esta época tan dura que es la pandemia, realmente concluirlo después de tantas postergaciones, realmente nosotros nos sentimos triunfadores. En el Panamericano de Clubes, el Team Ecuador se consagró campeón con 37 medallas, 18 de oro, 8 de plata y 11 de bronce. Además de los clubes locales, participaron equipos de Colombia, México, Panamá, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estamos felices porque el Team Ecuador con sus chicas quedaron campeones y eso nos hace sentir bien porque como dueños de casas defendimos el territorio y nuestros chicos se foquearon con otros atletas de otros países. No es una casualidad que ganemos con el Team Ecuador, obviamente porque quiere decir que trabajamos muy bien en la pandemia. Patinaje realmente paró muy poco. Aquí hay una proyección muy importante, aquí hay que felicitar principalmente a los anfitriones, una delegación que la componen más de 120 deportistas y que pues donde se muestra ya el trabajo y el desarrollo que han tenido. En el Panamericano de Naciones, Samia Álava se colgó medalla de plata en Free Skating categoría senior. Esto ha sido una preparación larguísima. Hemos estado desde más o menos diciembre del año pasado dándole muy duro a los entrenamientos. Se retrasó unas 5 veces el Panamericano, entonces fue, digamos, que épocas donde veníamos muy fuerte y bajábamos las cargas y luego volvíamos a subir y bajábamos. Gracias a Dios el Panamericano ya se pudo hacer. Realmente entrenamos muy duro, tuvimos semanas muy sacrificadas. Realmente dimos mucho de nosotros, todos los deportistas ecuatorianos, para poder, bueno, ser un buen país anfitrión y dar lo mejor de nosotros en esta competencia, que al fin y al cabo es aquí donde vivimos nosotros. En la misma prueba, su compatriota María Eduarda Fuentes se ubicó cuarta y Jimena Vera fue novena. Es que espero poder formar parte del seleccionado que va al Panamericano Sub-23 porque es un clasificatorio para ese Panamericano. Entonces espero formar parte de eso y si no, tenemos más campeonatos, tenemos un mundial. En el Panamericano también alcanzaron preseas Keila Díaz y Amaya García, plata y bronce respectivamente en Free Skating categoría Spoire. El tiro con arco es uno de los deportes que viene mostrando mayor crecimiento y logros importantes a nivel internacional. La semana anterior, 5 de sus deportistas lograron alcanzar la clasificación a los primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Tras cumplir una destacadísima actuación en el ranking mundial panamericano juvenil de Medellín. Veamos la nota. 5 plazas en tiro con arco alcanzó Ecuador a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, tras la destacada actuación de la selección nacional en el torneo ranking mundial panamericano juvenil que se desarrolló en Medellín, Colombia. Los 2 primeros boletos llegaron por medio del equipo mixto de arco compuesto, conformado por Mateo Leas y Blanca Rodrigo. Muy contenta, la verdad, fui con un sueño y lo cumplí, muy contenta. Esperando que mi próxima competencia me vaya mucho mejor que en esta. Luego llegaron las plazas del equipo recurvo femenino, integrado por Mary Córdoba y Melanie Esteves. Que sí, es una muy gran satisfacción porque es mi primera competencia internacional. Entonces estaba muy nerviosa, pero muy feliz con el apoyo de mis compañeros, de mi entrenador. Con la FETA nos hemos estado preparando hartísimo. Fue muchos nervios. Quedamos cuartas al final del ranking y solo clasificaban 5 países. Creo que fue una emoción enorme al saber que conseguimos el cupo en el equipo. Jorge Rosas consiguió la última plaza para Ecuador en arco recurvo masculino. La competencia contó con la participación de arqueros de 18 países del continente. La participación estuvo súper fuerte. Estaban los países que, por así decirlo, son los mejores del mundo, es decir, México, Colombia y Estados Unidos. En el caso del recurvo femenino juvenil, fue súper
cerrada la competencia y aparte había un nivel súper alto, estaba la campeona panamericana del evento que se dio en México, el Panamericano. Además de los 5 cupos, Ecuador alcanzó medalla de plata con Mateo Leas en arco compuesto juvenil en el ranking mundial y logró nuevo récord nacional durante las rondas eliminatorias del clasificatorio. Guillermo Quiroga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco, considera que el trabajo que se viene haciendo ha permitido la recuperación de la disciplina en el país. Estamos tremendamente agradecidos porque quizás es el respaldo que una institución siempre necesita para no estar sola luchando en todo, ¿no? Entonces sabemos que podemos contar con una institución tan seria y noble como el Comité Olímpico. Tras el clasificatorio, los deportistas Mateo Leas y Mía Navarrete participaron de un campo de entrenamiento en Colombia junto al entrenador Joaner Caballero. Hasta llegar a los Juegos Panamericanos Junior, que ahora se desarrollarán en noviembre, los arqueros tendrán una preparación exhaustiva en el país, que tiene previsto ser sede del Campeonato Sudamericano Juvenil de la disciplina del 4 al 10 de octubre. Las expectativas a Cali son muy altas. Y las expectativas que tenemos son muy enormes porque ya vimos el potencial que tenemos. Entonces ya no es como que se aspire a solo una participación, sino alcanzar medallas. Es hora de nuestra primera pausa, pero antes de irnos al corte, quisiera agradecer como siempre a la Boutique Úrsula por el vestuario maravilloso para nuestro programa. Ya regresamos con más. Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, nuestros deportistas necesitan alimentarse de forma sana y nutritiva. Por eso, consumen atún Campos en aceite de girasol, que combina todas las bondades del atún con un exquisito sabor. Atún Campos, lomo de verdad. En nuestro último bloque les damos a conocer lo más destacado del deporte nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. Los boxeadores Julio Castillo y Giancarlos Caicedo clasificaron a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así lo confirmó al Comité Olímpico Ecuatoriano Olympic Boxing Task Force, el grupo de trabajo de boxeo para Juegos Olímpicos. Los cupos se reparten en base al ranking de los eventos mundiales 2017, 2019 y los Juegos Panamericanos. Tanto Caicedo como Castillo han venido compitiendo en dichos certámenes. Castillo en 2019 se colgó medalla de plata en la división 91 kilogramos del Campeonato Mundial en Rusia y en Lima 2019. Por votación, la Confederación Sudamericana de Atletismo con Sudatle eligió a Guayaquil como nueva sede del campeonato sudamericano que se iba a disputar en Argentina, pero ese país lo canceló debido a la pandemia. El evento, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se desarrollará a finales de mayo en la nueva pista del Estadio Modelo Alberto Spencer. La organización de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 y Panam Sports anunciaron el cambio de fecha del evento, que ahora se desarrollará del 25 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. En un comunicado se detalló que la decisión fue adoptada en común acuerdo, con el principal objetivo que tanto el país sede como las delegaciones participantes lleguen a la cita continental mucho más avanzados en sus procesos de vacunación contra el COVID-19. Guayaquil acogerá 2 eventos internacionales de judo durante el mes de mayo. La primera es la Supercopa Panamericana Juvenil, que entregará un máximo de 500 puntos a los campeones del evento para el ranking clasificatorio rumbo a los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Asimismo, se desarrollará el Open Panamericano categoría senior. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Atún Campos, Pipas, Maratón Sports y Banco del Pacífico. Muchas gracias.